¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión, antes de irnos con todos los detalles de lo que va a suceder en este video, primero que nada quería agradecer a todos mis seguidores que se han suscrito a mi canal aquí en YouTube. Pues muchas gracias, ya estamos a un suscriptor de llegar a los 100. Y pues yo sé que no son muchos y la gente va a decir, ay, te emocionas con eso, pero pues lo que cuenta es que se están suscribiendo. Y apenas están viendo los videos míos y que no están suscritos, suscríbanse, los invito a que se suscriban. Vamos a ir, vamos a ir a los piques y eso. Y pues bueno, pues nomás quería agradecerles por seguirme. Pues ya sin más que decir, pues vamos a mostrarles el carrito que traemos hoy. Aquí me acompaña mi esposa. Vamos a jugar, ya tenemos tiro cantado ahí con un carrito. Aquí lo tenemos ahorita, otro vamos a grabar. Es un León SRT. Y pues vamos a darle. ¿Tú qué opinas? ¿Ganar o voy a perder? ¿Eh? Voy a perder. Bueno, ok, pues vamos a darle y vamos a mostrarle el carrito. Pues bueno, gente, este es el carrito que vamos a traer hoy. Es un 2019 Golf R 2.0 Turbo All Wheel Drive. Este golfito lo vamos a llevar hoy a los carrancones. Ya está confirmado y ahorita les voy a mostrar al del rival. Un golfito. Está el carrito, a mi esposa. Saludos, mi amor. La neta está bien bonito este carro, está muy chingón. Ahí está. Y pues ya está el tiro hecho. De hecho, aquí estamos con mi amigo con el que vamos a competir. Ahorita le voy a mostrar su carro. Tiene un negocio aquí de mariscos y clamatos. Vamos a comer aquí, que nos preparen unos aguachiles y eso, y nos vamos a ir en la pista más tardito. Aquí los tenemos de frente a frente. Estos dos son los que se van a pegar el tiro hoy en la noche en el carpista. Ya está confirmado. Ahí están los dos carritos. Y pues ahorita aquí mi camarada se los voy a presentar. Luis, ¿qué rollo, Luis? Estamos, mira, ¿qué rollo? La adrenalina todo lo que da ya. ¿La vamos a dar con todo o qué? Aquí lo estamos esperando, no, hombre, a sacarle los pistones. Es que nos va a preparar un aguachilito. Creo que sí. A ver si es cierto, vamos a mostrarles aquí dónde estamos. Estamos aquí en la presa, aquí en Tijuana. Aquí está el lugar. Para que se ubiquen bien más o menos, aquí enfrente está la subida de Lomas de la Presa. Pues ahí está. Vénganse aquí, clamatos, aguachiles, mariscos, de todo está muy rico, la verdad, muy recomendado. Por mi compa el Luisón. ¿Y para qué no va a preparar el aguachile? Vamos a ver. Y alistándonos para la noche. Va a haber carro bueno, ¿no? Sí, van varios carritos. ¿Estás robando la receta ahí? Ah, pasa nada. Todo está en el muñequeo, hombre. Mañana voy a poner un carro. No sabes lo que quita los carritos que no tienen marca. No, el secreto no tiene guardado, hombre. Aquí la música es lo que mueve. Chiles corren, León. Luis Clamatos, Clamatos el Luisón y Luis Clamatos mi Facebook. Y la página del negocio es Clamatos el Luisón. Ahí está, para que vayan a pedir el agua. ¿Qué rollo, gente? Pues aquí venimos ya llegando al autódromo, a la pista.
Ahora sí se van a hacer los arrancones, se va a poner bueno, así es que quédense hasta el final del video. Denle like, suscríbanse y activen la campanita. Se va a poner bueno, ahí está con el que vamos a jugar ahorita, miren. Qué rollo, raza, pues aquí andamos ya los arrancones, ya nos dejamos caer para acá. Ahora sí se hizo la machaca. Tenemos esta camionetita aquí, perrona, jala bien duro. Y por aquel lado tenemos un Subaru, que también dice que jala bien duro el güey. Vamos a ver qué tranza. Que gane el mejor. Ahorita nos vamos a meter nosotros también. Con el golpito, allá estamos de aquel lado, pues para que chequen, miren. Hay varios carritos. Ese Subaru dice que está bien chingón. Que jala bien duro. Vamos a ver qué rollo. Algo bien, algo bien. Ya se fue la verga solo, no sé por qué. Aquí dice el muchacho que anda fallando, así que vamos a ver si se arranca solo este güey para que vean cómo jala. A ver el semáforo. Al parecer, posiblemente el máximo va a poner el golpito. No, el golpito no lo va a calar. Compa Luisón se va a meter a la pista. Vamos a ver cómo jala el leoncito. León SRT4 contra BMW. Se gana el mejor. Va a llevar el BMW. Fallando el pinche carrito, le anda fallando el nitro, pero arriba ya ganamos. Vamos a ver aquí al gemelo contra un Audi, a ver qué rollo, a ver cómo le va mi compa. Golpito R contra Audi TT. Mustang Cobra al parecer contra un Mustang clásico visito. Yo pienso que va a ganar rojo. No, quién sabe, mejor no, me arrepiento de lo que dije. Se oye bien el botoncito. Me arrepiento de lo que dije. Pienso que va a ganar este mejor. Ahí va.
semáforo, anda. Prendiendo el Mustang. Prendió fuego. Se prendió en fuego el Mustang, a ver qué pasa. Chingado, tan chingón que iba a estar este pico. ¿Y pedo? Todo el pedo por el del semáforo. Estaba dormido mi compa. ¿No? Lo calenté más. Pues bueno, iba a estar bien perro, ¿viste? La neta. Valió madre el Mustang, la neta, se estaba bien cayón. Yo que yo iba a estar sin nombre, ¿viste? Pero el pedo. Y el mecánico, pues lo anda calando, a ver si ya le entra bien el litro. Vamos a ver qué, cómo reacciona. ¡Está güey! Ahí lo anda programando el mecánico, camarada, mecánico de Arturo. A ver. Vamos a ver. Pues ahí está, vamos a ver. No, al parecer anda fallando porque ya se paró. Y pues bueno, si pensaban que este deporte nomás era para hombres, pues están equivocados. Aquí tenemos a una mujer en una cheroquita 4x4 engomada, pues me imagino que debe traer un chingo de sales para que traiga la gomona. Y se escucha que trae un saletón. Vamos a ver cómo jala. No, pues si jala bien la cheroquita, si jala la señora, jala muy bien. Bueno amigos, pues ya con esto ya nos vamos a despedir, nos vamos a ir ya porque está haciendo mucho frío y pues aparte ya la gente se está empezando a ir y aparte pues ya no le voy a dar porque me quedó mal el nitro. Me madrió el nitro se tapa y no deja activarlo. ¿Y vos? Aquí andamos bien agüitados también, mira, mi compa Luis le chingó la transmisión, se quedó en tercera. Fueron pérdidas hoy, pero no hay pedo, ese es el chiste de los arrancones. Así es que pues espero que les haya gustado. Como les dije hace rato, muchas gracias por el apoyo, por suscribirse. Si no están suscritos, suscríbanse, porque vamos a estar viniendo más seguido. Así es que pues, cuando miramos en otro video, muchas gracias, nos vamos a despedir. Hasta luego.